Así es, licenciado Ramón Matute, me encuentro con el licenciado Tomás Sandino, representante también de esta Junta Nominadora y de Sociedad Civil. Primero, esta misión que viene como observadores a este proceso de la Corte Suprema, de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya hay agenda, ¿cuáles son los puntos que van a tocar? Bueno, muy buenos días. Sí, la misión viene con el objetivo de hacer una observación sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en el proceso de selección de los magistrados. Ellos van a observar toda la metodología, todos los pasos que se están dando, las actividades que se están haciendo, cómo se están haciendo, el nivel de transparencia que hay, el respeto a las leyes, la participación del público, en fin, todos esos estándares, elementos que los estándares ya establecen y que la Junta está obligada a observar, son parte de los aspectos que van a ellos a hacer, y también van a hacer alrededor de eso observaciones y recomendaciones a la Junta, como también otro fin que traen ellos es escuchar a las organizaciones de sociedad civil, que vamos a tener una reunión con esta comisión el martes a las a la una de la tarde. Con la Junta Nominadora se va a tener a las 10 de la mañana. Entonces, no estamos muy contentos de que vengan observadores de ese calibre, porque el señor Juan Jiménez Mayor es una persona muy conocedora de la realidad nacional, conoce los problemas de la justicia en Honduras, conoce el problema de la corrupción en el país, y creemos que sus orientaciones y recomendaciones nos van a ser de mucha utilidad. También la agenda para la próxima semana en cuanto a los trabajos que se realizan desde la Junta Nominadora, ya el lunes comienzan estas pruebas de conocimientos para los aspirantes. Es correcto, el lunes es la prueba, desde el día de hoy vamos a hacer ya un simulacro a las 7 de la noche con los postulantes para que se entrenen en el sistema. Y luego el día de mañana la Junta tenemos una reunión a la 1 de la tarde para analizar las preguntas que se van a introducir al sistema. El examen se va a realizar el día lunes aquí en el edificio de biblioteca de la Universidad Nacional, específicamente en los laboratorios de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica. Y si tienen alguna confusión los postulantes, pueden abocarse a donde está la Junta Nominadora, que ahí le van a dar orientaciones. Bien. Muchísimas gracias a Tomás Sandino, representante de Sociedad Civil en la Junta Nominadora. Información detallada del cronograma que se llevará a cabo la próxima semana en cuanto a estas pruebas de conocimiento y también la llegada de esta misión de observación, el aporte que tendrá esta, tomando en cuenta de que las personas que vienen tienen un conocimiento bastante amplio de la realidad de nuestro país. Es momento de hacer una pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información en TN5 Matutino.